¿Cómo sería una invasión extraterrestre reptil si estos decidieran que ya no les es necesaria la humanidad? ¿O si la corporación decidiera resetear el planeta de manera violenta y rápida debido a un peligro de perder su granja prisión? Pues en este famoso cortometraje titulado Raqqa del año 2017 y realizado por Watch Studios, lanzado en YouTube, nos lo explican de una manera magistral con muy buenos efectos especiales y detalles alucinantes. La sinopsis de este cortometraje es la siguiente. En un futuro cercano, la Tierra es atacada por alienígenas reptilianos tecnológicamente superiores y muy agresivos, llamados Klum, una especie reptiliana con cabeza similar a una cobra. La humanidad está al borde de la extinción. Los Klum transforman la Tierra a favor de sus condiciones de vida, queman los bosques, destruyen ciudades y construyen megaestructuras con un material negro similar al Black Goo, que terraforman lentamente la Tierra, bombeando metano, haciendo cada vez más difícil respirar, mientras inundan ciudades cercanas a los océanos. Aquí nos muestran cómo poco a poco van cambiando la atmósfera del planeta, cómo van bajando el nivel de oxígeno en la Tierra para evitar que los humanos aumenten sus capacidades espirituales y estén desconectados de Madre Tierra y así sean más fácilmente manipulables. La historia en el cortometraje comienza en el año 2020, desde el punto de vista de una resistencia con base en Texas, el ejército de los Estados Unidos y otros que se han unido a la resistencia, los supervivientes. Los vivientes viven principalmente en el subsuelo o dispersos entre ruinas y tienen las provisiones, armas y municiones suficientes para continuar luchando contra los reptilianos, usando todo lo que pueden contra la tecnología Klum. Aquí nos muestran cómo los reptilianos utilizan además su poder mental para que cualquiera que los mire a los ojos caigan bajo control telepático. Los reptilianos tienen un gran poder hipnótico. La resistencia fabrica escudos rudimentarios o barreras cerebrales que bloquean este poder, pero no hay suficientes materiales para que todos estén protegidos y los Klum lo saben. Quienes son hechos prisioneros son utilizados como incubadoras vivientes para la cría de la especie Klum, que elimina dolorosamente a las víctimas, diseccionadas o convertidas a la fuerza en lo que llaman en la película altavoces humanos, instando a los seres humanos a entregarse en los llamados conservatorios. Aquí nos muestran cómo pueden utilizar portales orgánicos para crear situaciones de caos en el planeta, a través de control mental, usando humanos como esclavos que pueden actuar a través de estos, ya que son teledirigidos telepáticamente por estas entidades. Después de que los reptilianos destruyen un convoy de milicias con un ataque aéreo, uno de los soldados supervivientes es testigo de cómo un ser parecido a un ángel se materializa de la nada. La narración describe a estos como los salvadores de la humanidad. Aquí nos muestran cómo existen además otras especies alienígenas que trabajan para la luz. Que si ocurriera algo tan descarado como lo que nos muestran en este cortometraje, estas especies intervendrían para detener un ataque. Pero siguiendo con el cortometraje, Nos es un pirómano experto en tecnología y fabricante de bombas, que se gana la vida a duras penas en un depósito de chatarra lejos de la resistencia. La resistencia desprecia a Nos por su júbilo asesino y sus pedidos, dar a los enfermos o suicidas como cebo durante sus emboscadas a los reptilianos con artefactos explosivos improvisados, pero deben ceder a sus demandas a cambio de continuar con los artefactos y las barreras cerebrales que puede crear. La resistencia se encuentra con Amir, un mudo que ha logrado escapar de los Klum, llevando una tecnología cibernética de chips instaladas en su cabeza y hombros. En medio de la oposición de sus lugartenientes, la líder de la resistencia, Jasper, libera a Amir de su custodia al cuidado de una luchadora de la resistencia llamada Sara. Sara, habiendo perdido a su hija a causa de los experimentos de los reptilianos, siente simpatía por Amir. Ella lo cuida mientras intenta persuadir a Amir para que ayude a la resistencia a luchar con los reptilianos utilizando las habilidades precognitivas que adquirió como resultado de los experimentos de los alienígenas. Aquí nos muestran cómo, a pesar de tener los alienígenas una tecnología muy evolucionada y poder mental, se puede utilizar esa misma tecnología contra ellos. Amir tiene, gracias a sus implantes, una premonición en la que ve a un Klum herido a la fuga, perseguido por las fuerzas de la milicia. Sara le ruega que
ayude a los oficiales de la milicia y le pide que ayude a detener el genocidio. Cuanto más le habla, más cambian sus ojos, viendo con más claridad la premonición del inminente ataque. Amir ve que la milicia derriba con éxito una nave reptiliana y el piloto es el alienígena a la fuga. Sara le pregunta a Amir si podrán aprender a cazar al Klum y enseñarles a los reptilianos a temer a los humanos. Entonces ve que el Klum golpea telequinéticamente a uno de los soldados de la milicia, desconectando su barrera cerebral y provocando que esté controlado mentalmente por el reptil, volviéndose contra sus compañeros, que se ven obligados a eliminarlo. Sara le dice a Amir que ahora tiene las habilidades que tienen los reptilianos y que las use para ayudar a la humanidad. De vuelta a la visión, la milicia rodea al reptiliano y Jasper ordena que le corten la cabeza. La película termina cuando Sara insta a Amir a usar sus habilidades, ya que él es la última esperanza de la humanidad. Pues bien, este cortometraje es muy interesante, ya que nos muestra cómo sería una invasión alienígena reptiliana en el planeta de manera rápida y violenta para resetearlo. Después están las series que nos muestran cómo sería una invasión alien disfrazada de salvadores, como la de V. Yo creo que lo harían de la misma forma que en la serie V. Aparecerían haciéndose pasar por salvadores del planeta, haciendo que poco a poco la humanidad confiara en ellos hasta que al final tomaran un control total sobre la humanidad. También nos muestran cómo a nivel espiritual han invadido el planeta y que se han apoderado de la mayoría de los seres humanos. Este ambiente que se ve en la película sería real en otra dimensión solapada a esta dimensión física. Sería una batalla interdimensional que la inmensa mayoría de los humanos no pueden ver, pero que sería librada a otros niveles, afectándonos en esta realidad física. Thank you.